Y Borrón, Vidal González, Clever Fajardo. Y no sé si el tanque Eduardo Hurtado. El jugador Poroso, que también le pega bien a esa pelota. También le pega bien Poroso a este esférico. Tocando la pelota Ferreira. Ferreira maneja el esférico entregando hacia adelante por donde aparece el jugador Néstor Espinosa. Le va a pegar. Desviado, por suerte, por fortuna, la pelota a territorio de nadie. Saque de portería que favorece el cuadro millonario. Resultados de Copa Libertadores de América. Terminó Gremio de Porto Alegre. Derrotó 2-0 Olimpia y clasificó. River Plate derrotó a Universidad Católica 3-1. Terminó el partido, clasificó River. Palmeiras derrotó a Bolívar 3-0. Clasificó Palmeiras. Este partido ya terminó también en la cobertura total. Millonarios derrota a Alianza Lima 2-0 en el Nemesio Camacho del Campín de Bogotá. Eliminado Alianza, clasificado Millonarios. Cobertura total de Teleamazona. Le falta un partido. Vélez terminó empatando a 2 con Independiente. Eliminado Independiente, clasificó Vélez. Será rival Vélez de River Plate. Palmeiras jugará contra la representación de Gremio y Millonarios será rival de Atlético Nacional. Solo falta determinar este encuentro de Melec y mañana el de Cristal con Caracas. Vamos a ver qué pasa, señoras y señores. Minuto 42 en mi cronómetro en el Estadio La Olla de Asunción del Paraguay. El cuadro emelecista empatando la serie, cae 0-2 ante Cerro Porteño, toca la pelota Iván Hurtado, el bambán. Nos aprestamos todos a los penales, a la tanda de penales. Toca la pelota, el jugador Poroso manejando el esférico. Hacia adelante para el saco Verduga, vamos, vamos Enrique. Vamos Wilfrido Enrique entregando la pelota para Clever Fajardo, el cabezón que reparte fútbol por la derecha, pero donde aparece Antonio Vidal González, el argentino, con el cabezón Fajardo, que aparece una vez más en pantalla. Entrega la pelota por la parte derecha para Danis Coronel, el marcador de punta que maneja el esférico, tocando el toque, el cuadro millonario. Clever Fajardo entregando para el jugador Eduardo Smith. Eduardo Smith busca perfil de pierna derecha, se equivocó en el pase, entregó mal. Peño, minuto 43, en el segundo tiempo 43 minutos. Habrá que anexar uno o dos minutos máximo porque no se ha perdido más. Néstor Espinosa, cuidado, lo dejan patear de allí, cuidado. Espinosa con la pelota, repartiendo fútbol por la parte derecha donde aparece el jugador Villamayor. Busca quién entregar esa pelota, es el jugador Casiano del Valle. Busca quién entregarla, a quién tocarla en zona de volantes, Strudwey que aparece. ¿Quién le pide? Más corrido sobre la zurda, Cerro Porteño. Cuidado, se regala esa pelota a Villamayor, que se ha cambiado. Cuidado, lo dejan pegar a Villamayor. Esférico para Strugway. Strugway que maneja la marcación del cabezón Fajardo. Pique Fajardo, quítale la pelota. Levanta el centro. Aparece Poroso recuperando el esférico. Cuidado, pelota por la última raya. Ahora sí, hay tranquilidad, señoras y señores. Saque de portería que favorece el cuadro millonario porque la Copa Libertadores de América es nuestra. Fútbol ecuatoriano, Nacional versus Deportivo Quito. Este domingo 7 de mayo, desde las 9:30 por Teleamazonas. Señoras y señores, 44 minutos en la etapa complementaria. 2-0 gana Cerro Porteño. Tanda de penales definiría en el clasificado de ese grupo. Determinar cómo está hasta el momento ese resultado. Tocando la pelota Ferreira. Entrega por la derecha. El hombre del Cerro Porteño que está caído. Esférico que lo maneja todavía Ferreira. Se le escapa la pelota a Ferreira. Minuto 44 y fracción. Ingresa Strudwey, que ya tiene calambres. Ahí está dolorido de la pierna zurda Stanislao Strudwey, el jugador de Cerro Porteño, que aparentemente no puede continuar en el compromiso. Lo que no sabemos es quién sigue. Ahí está Danes Coronel para ingresar de mano. Y aparece el número 14, Gómez, el hombre que ingresó. Ojo con este Gómez, el hombre que ingresó. Sí, señor, en reemplazo. También un pateador de penal. De Strugway. Que lo meta a esta altura. Aunque salió con su pierna izquierda aparentemente lesionado. Ahí está. Richard Gómez, casaquilla número 14, en reemplazo de Stanislao Strugway, que ha abandonado el terreno de juego. Cuando restan en mi cronómetro apenas 10 o 5 segundos. 5 segundos para que termine en el tiempo oficial. Y nos quedaremos en lo que quiera anexar el árbitro del compromiso, Joao Paulo Araujo. Cerro Porteño, hay que apretar allí, señores. Marca el cuadro millonario. Alcacelcer informa el tiempo de juego. 45 minutos, etapa complementaria. Alcacelcer, rápido alivio para que sigas tu ritmo. Bien.
Señoras y señores, tomemos la ubicación, encomendémonos al santo de nuestra devoción y esperemos que en esta suerte de los penales, la lotería de los penales, el cuadro millonario pueda ser favorecido. El tanque Eduardo Hurtado manejando la pelota. Ahí está tocando con Antonio Vidal González. A ver, Antonio, el pelotazo largo, picando por la zurda. ¿Quién llega? Intentaba llegar en posición adelantada ya. Nulitaron esta acción. Bandera arriba de Oscar Godoy, ratificada. Y Borrón ingresa en reemplazo de Eduardo Smith, entonces en el cuadro millonario. Y el que llegaba era precisamente Borrón, con la casaquilla número 10. Levantaron la banderola para decir que había peligro de gol. Toca la pelota Cerro Porteño por intermedio de Gavarra, entregando hacia adelante el fútbol. Viene a recuperar el cuadro millonario por su capitán Lucho Capurro, entregando en zona de volantes Antonio Vidal González. El hombre que le pone velocidad es el tanque Eduardo Hurtado. Ahí frenando la pelota, le cometen infracción muy cerca. El árbitro brasileño sanciona, se cobra el tiro libre. Esférico para el flaco Verduga, busca quién pasar, está por la izquierda, libre de marca Capurro, el capitán. Parado prácticamente, juega ya el cuadro millonario, el flaco Verduga. Y están pensando en los penales, al igual que Cerro Porteño. Entrega por la izquierda para Borrón. La marca es del jugador Lidio Torales. Borrón, un pelotazo largo, profundo. Va a venir Villamayor sin ningún problema. Tenemos ya 46 minutos y fracción en la etapa de complemento. Llega el cuadro millonario, el flanco Gulfrido Enrique Verduga. El árbitro dice que se había perdido el esférico por sobre un costado. Y es saque de banda que favorece a Cerro. No, al cuadro Emelec. Millonario Emelec. En ese saque de banda, Capurro, a ver, pongamos de fe, señores. Capurro, hacia atrás la pelota, un centro, un pelotazo ahí de Fajardo. Otra vez para Capurro, la pelota por la zurda, vamos Capurro, vamos Capurro, vamos. Ahí viene el centro, quiere aparecer Emelec, golpe de cabeza del capitán Gamarra rechazando, pelota por la derecha. Cuando terminó, final, termina. El segundo tiempo ha terminado el partido, marcador final 2-0 en beneficio de Cerro Porteño. Y nos aprestamos, señoras y señores, a la tanda de penales. Una pausa y ya retornamos. ¿Quién tiene los más exclusivos modelos? ¿Quién vende a precios de Bahía con garantía? Nadie te puede vencer. ¡Emelec! ¡Emelec!